chatarra ya dejé. Y desde la tele está. ¡Mamá! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué hago con esto! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Mamá! ¡Que vas a dar tu grito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué hago con esto, mamá! ¿Pero qué pasa con estos gritos? Mamá, que me mandaste a planchar la ropa. Yo no sé cómo se usa esto. Sí, y a mí me mandaste a hacer el aseo con este robot que tiene un ruido atroz. Yo no sé cómo se usa. Ay. No tengo idea para qué está no, esto es para los lavados de estómago. Esto es para eso. Para... No. Si tenemos, sí. A ver, enciéndalo. ¿Sí? Pégale, prende. Ya. Oh. ¡Ah! Apague. Prenda. ¡Ernesta! ¡Soy mujer! ¡Ernesta, le he dicho! ¡Suelta, suelta, 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 que se va, se va! ¡Ay, sí! Ay, sí, mamá. Pero en esta idiotez, Ernesta. ¡Titi! ¡Mamá, mamá! Tú me mandaste a cocinar por otro, mira, lo eché y no pasó nada, po. Hay que ponerle agua, guau. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, por favor, niña! ¡Yo no puedo hacer el asunto! ¡Cállate, cállate! Yo la entiendo, pero tenemos que... acostumbrarnos a vivir esta nueva vida que nosotros llevamos. ¿Me entiendes? Yo no sé cómo se usan esas cosas. Tengo que aceptar. Siéntate, mi amor. Yo no sé. Venga, mi amor. Mamá. Ahí vamos. Ya, tranquila, mi amor. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva vida que vamos a llevar. Esto de carencia es terrible, es terrible. ¿Le suena las tripitas? Ay, ya, mi vida. Mamá, sí. ¿Pero por qué tenemos que ser pobres? Mamá, ¿por qué se fue el papá? Mamá, ¿por qué soy tan diferente? ¿Por qué soy tan diferente? Ah, no sé, no sé. Fui al circo, me curé y perdí la cabeza. La pelota es muy chico. Ya, oh, ya, pero ya va a pasar luego, sí, mi amor. Mamá. Mis princesitas. Esto es terrible. Otra vez perdí una vida jugando al Candy Crush. Ay, pero la tutú me está mandando una vida. ¿La quién? La tutú. ¿La tutú? La tutú me está mandando una vida. Y sigo jugando a Candy Crush. Hola, mi niña. Hola, mamá. Oye, Pichi, ¿qué sucede con este papel, oye? ¿Dónde lo sacó? Estaba en el baño, ¿verdad? Sí, pues. Ay, mamá. No tenemos plata para comprar papel higiénico, así que tiene que usar esto usted. Pero esto se adapta, mire. Se le hace... ¡Ya! ¡Qué porquería! ¡Mamá, qué horrible! ¡Todo manchado, todo negro! ¿Por qué? ¡No! Tranquila, chicas, tranquila. Para acá, esa voz. ¡Ay! Están llamando. Vamos a ver quién es. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Ah? Están llamando en Skype. ¿Ah? A ver. A ver. Ay, papá. 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 Mi papá. Ay, hola, papi. Te queremos, hola, papi. Hola, princesas. ¿Cómo están mis tres Marías? Bien. Ay, te queremos, papá. Te echamos mucho de menos, po. Te queremos mucho, papá. Sí, papi, estamos viviendo en una casa así de chica, con una pieza así de chica, un baño así de chico, y no tiene ni piscina. Papá, aquí todos se ríen de mí, porque voy a hacer la primera comunión, po. Ay, no tenemos nana, yo duermo en un camarote arriba. Matao, matao, muérete. ¡Ay, mamá! Lita. Es una expresión de la niña. ¡Ay, sí! Y yo me estoy duchando con agua helada. No tengo agua caliente, me ducho con agua helada y se me achican las... ¡Pero mira las cosas! ¡Pero por favor! Pues, ¡eso pasa! ¡Eso pasa! Bueno, la Claudia Toledo se vaya con agua helada todos los días, pues. ¡Sepa! ¡Ay, tranquila, mis princesas! Todo se va a solucionar. Confíen en papá. Oh. Ay, ¿y cuándo venís, papá?
Ya, pronto, pronto. Ahora déjeme hablar con su mamita. Déjeme hablar con el papá. ¿Sí? Vayan para adentro. Vamos. Chao, papi, te quiero. Vuelve pronto. Vaya. ¿Qué hago, bonito? Déjeme sola. Hola, Pichi. ¿Tienes algo que decirme, mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Me volví? Confía en mí. Mira, cuando vuelva, te voy a romper el vestido. Te voy a romper tu ropa interior. Y después te voy a romper el... ¿El computador? ¡Toma! ¡Mira cómo me tení en la casa de mierda que viví! ¡Sin plata, sin ropa, sin confort! ¡El abogado me quiere y vos me estás aquí! Perdone, parece que llegué en mal momento. Lo que pasa es que como estaba abierta... Hace 30 años. ¡Ya! No, la puerta. Sí. Disculpe, lo que pasa es que... Sí, es un mal momento. Estaba conversando con mi marido. Bueno, se puede decir ahora mi ex marido. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esa carita? ¿Qué pasó esa naricita? ¿Qué pasó con esos ojitos? ¿Por qué los tiene tan llorosos? No sé, siempre tengo uno más seco que el otro, sí. Pero, oiga, es la genética. Ah, ya, lo entiendo. Pero no se preocupe, me llama la atención que no fue a trabajar con el abogado hoy día. Tome asiento. Ah, gracias. La verdad es que no fui a trabajar con el abogado porque resulta que el interés de él es... Saltársela. ¿Ah? Chantársela. ¿Cómo chantársela? No, chantarle un buen con velocico por fresco, sí, ese gallo. Sí. ¿Sabe qué? Yo tengo una idea. Agárramela. Perdón, agárrame las manos. No hace falta que me quites tu mirada. Yo tengo una idea para que se le pasen las penas. ¿Eh? Le invito a servirnos los completos. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué completo? ¿Completo? ¿Eh? Vamos, venga. ¿Ya? ¡The Ring! Ya tengo que abrir la puerta. ¡Don Benito! ¡Camelo! ¡Benito Camelo! Ese es mi nombre completo. ¿Cómo está? Mire, le traje pancito para 11. ¡Ay, pero qué tierno, don Benito! Oh. ¡Pase para adelante! Gracias, permiso. ¡Pase, don Benito! ¡Ya, señora! Cuidado, no se vaya a caer. El pan, por supuesto. ¡Don Benito, venga! ¡Ah, mi orca! ¡Andamos medio! ¡Alega! ¡Venga, don Benito! Sí, allá voy. Siéntese. Gracias, pues, muy amable. ¡Ay, ¿cómo está don usted? Benito! Yo muy bien, pues, don Benito. Y muy agradecida con usted por las moneditas que me prestó allá en el súper. ¿Moneditas? Fueron cualquier billete, pues. ¡200 luquitas! ¡Una carachita! ¿Una cagadita querrás decir, pues? ¡Ay, Dios bendito! ¡Ay! Cuando le veo esos bigotitos tan ricos, ay, ¿sabe usted? ¡Se me erizan los pelos del sobaco! ¡Ya! ¡Señora! ¡Pero por qué en la rotería, carajo! ¡Y vieron lo que se me eriza a mí! ¡Qué tremendo, don Benito! Sí, es un marido. ¡Ay!
Sí, mire cómo tengo mis manos, don Benito, mis uñas. Sí, mire cómo tengo las mías de tanto cargar pan y la bolsa. Ay, don Benito, ¿usted me ayudaría a lavar una ropita? Pero claro, pero claro, pues la ayudaré. Y de aquí hasta el fin del mundo, claro. Permiso, don Benito. Venga por aquí. Oye, que anda con golpe, buena moza, viví, ¿eh? Estáis reviviendo, vieja. Tome, don Benito. Sí, eche, joven, jódate. Te entusiasmáis. Pase por aquí, don Benito. Claro, oye, déjale. Vamos, vale. ¡Ojo! ¡Ay, don Benito! Perdón, es que ando. ¿Quién me empujó? No, con la canasta nomás. Por ahora, ¿eh? Pase, don Benito, pase. Ay, yo le ayudo a lavar para que no se ensucie más las manos. Pues. Gracias, don Benito. ¿No sabe cuánto se lo agradezco? No, pero encantado. Hoy tenía cualquier. ¡Oh! ¿Anduvo por el terminal? Muy bien. ¡Ya! Muy bien. ¡Humberto! Última. Hoy anduvo la Ina por acá. Oiga. Qué buena esa. Sí, no, pero oiga. ¿Y esta? ¿Este es un pañuelo para limpiar los lentes? Mire, don Benito. ¿Ah? Esos calzones son mis calzones de fin de semana. Ah, son los cuadros abajo. Y esos son mis colales. Ah, y no se le pierden por ahí. ¡Ah! ¡Ay, qué loquillo! Sí, este también. Oh. Oiga, discúlpeme, mi bella dama, pero debo decirle algo. Dígame. Hace mucho tiempo que yo recuerde, no había venido una reina por estos barrios. Ay, no me diga que viene la reina. ¿Que viene la reina Isabel? No, lo digo por usted, mi preciosura. ¡Ay, me... ¡Ah! Por favor. ¡Rigo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Póngale nomás! ¡Eso es! Ya, póngale con el 8. A ver, démelo ahí nomás, tal cual. ¡Eso es! ¡Ya! ¡Listo! ¡Sírvase nomás! ¡Sírvase! ¿Cómo está? ¡Ay, pero! Está. ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Esto es una fuente de soda, po? ¡No! ¡Esta cuestión qué es! ¿Pero cómo? ¿No me decís que nunca se ha comido uno esto? ¡Por favor! Mire, con mucha suerte me comí un canapé de caviar con manto de ostras de borde negro. Pero esto... Pero este, ¿sabe qué? Se lo va a comer atravesado. Ya, venga para allá. Vamos, póngale. Ya, agarre. Ahí está, dele. Es. No. Pues no. Ahí ve. Dele. Atravesado. Eso, ¿le gustó? Está rico, ahí está. No, pero cuidado. Ay. Se le chorreó todo, no, ahí cómo está, ahí qué bonita, ya, ahí está. Ah, cosita, listo, ahí ya está. ¿Cómo está? Oiga, ¿sabes qué? Yo quería aprovechar la oportunidad para... Ya que está sin trabajo, digamos, yo quería ofrecerle una pellita. Ah, tiene oficina. No. No, oficina no, pues, ahí en el puesto, en el mercado, ¿me entiendes? En el terminal pesquero, ahí, pues, ¿eh? ¿Qué le parece? Desmenuzando la pesca ahí, ¿eh? Me parece que voy a vomitar. No, pero ¿cómo? No, tranquila. Mire, piénselo bien, tranquilita con esa cabecita linda que tiene, sin ningún piojito, mire, limpiecito, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué opina? ¿Eh? Tan romántico y tan caliente. ¿Perdón? El completo, está caliente. ¡Ah!
Ay, mi amor, ¿qué pasa? Ay, no me diga nada. Claro, ya lo sé, mi vida. Lo que pasa es que está creciendo, mi amor. Entonces seguramente le están quedando chicos el sostén y eso le duele, le aprieta, ¿no? Le están creciendo todas las cosas, entonces... Ay, pero no se me ponga así. Ay, no, mamá. ¿Cuál es su problema? Mi novio, hace tanto tiempo. Ay, es un muchacho encantador, rey. Es un muchacho encantador. Lo único malo que tiene el apellido. Mira que Morandé, apellido de vino. Imagínate que yo fuera la bici Conchetoro. Nada que ver. Ay, no, mamá. No es buen muchacho, no. O sea, era soñado, ¿cachai? Pero la rota al lado, la Gladys. ¡Ah! Y le dio onda, hija, el pescado. Esa, po. Oh. Esa. Son compañeros de la facu, ¿cachai? De medicina. Ah. Y está atrás de mi novio. ¡Ay! ¡Qué otro! ¿Y ya se lo soltó? ¿Qué cosa? Bueno, el... ¡Cuchayuyo! Ah, ¿el cochayuyo? ¿Cochayuyo? ¡Cochayuyo! ¡El cochayuyo! ¡Ay! ¡Otro de onda pescado! ¡Es el traigo a cochayuyo! ¡Tía! ¡No me digáis tía, baboso desnutrido! Oiga, tía, ¿es de que acá está todo hambriado, po? Ay, sí, tenemos un poquito de hambre. ¿Aquí hay que te cargo de comida? Gracias. ¿Está la María Pesebre? ¿Quién? ¿La María Pesebre? ¿Quién es María Pesebre? Belén, María Belén, tonto. Ah. ¡Belén! ¡María Belén! ¡Ya me busca! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡María Belén! ¿Qué pasa, mamá? ¿Fidel? ¿Sabes bien dónde está? ¿Qué haces acá? Aquí estoy, po. Ven, me puedes acompañar a la pieza. A lo mejor tú sabes bueno. Para qué sirve esta manguerita. Vamos, pasa. ¡Epa! El cochayuyo queda abajo. ¿No es que va a quedar el hondo arriba? Toma, mami. Ah. ¿Te puedo decir algo? Sí, mi amor. Espéreme, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Me encanta el roto. Ay. Me encanta el roto, mamá. Estoy happy, happy en este barrio. Me encanta, mamá. Gracias. Estoy happy. Espérame, Fidel. Vaya, vaya. Arríaselo a la... Ah. Ay, está happy. Ay, ¿cómo podía estar happy? ¿Ah? ¿Cómo podía estar happy? Yo odio este barrio, lo odio. Ay, vida, ¿por qué odias todo, mi amor? Odio. Ya, no se me ponga así. Los hombres son así, mi amor. Los hombres comen platos de todas partes. Les gusta comer diferentes platos. Pero cuando uno les quita el plato de la casa, lloran como cabros chicos. Ánimo, mi amor, suba el ánimo. Los hombres son como las escobas. Sin palo valen callampa. ¡Tía, tía! ¡No soy tu tía, tonto! ¡No soy tu tía! Es que, ¿sabes qué? Que le voy a comprar el cable. Para que se te tenga. Ay, ¿viste, mi amor, qué amoroso? Para que vean el free. ¿Ah? Para que vean el free. Mira qué lindo para que veamos el free. Venga, mi amor. Y ese hoyo que apareció en la pared de la pieza de Helen y que da la pieza suya, ¿qué es? ¡Ah! ¿Para el hoyito? Una termita. ¿Una termita? ¡Cuidadito! Que esa termita se meta en ese hoyito. Porque te voy a poner un palo que te tienes que enyesar el ombligo, ¿entendí? ¡No, tía! ¡No soy tu tía! ¡Baboso! ¡Soy tu tía! Te amo, te deseo. Ya, mi amor, cálmese. Guárdeme más rato. Muchas gracias por estar aquí, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, estamos reunidos aquí para recibir a unos nuevos vecinos que se integran a la familia pesquera. ¿Ya? ¿Ya?
¡Bravo! Un gran aplauso para recibir a la señora Pichi. Señora Pichi, por favor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias, adelante, adelante! Bueno, gracias, colega. Yo como representante del lenguado, del choro y del pico loco, y por supuesto del tierno cochayuyo, le quiero dar la más bienvenida a esta hermosa gente. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, chicos, pasamos allá del terminal. Y este es nuestro jurel como símbolo del mar que tranquilo te baña. ¡Vuestro nombre, valiente soldado! ¡Ay, mamá! No, no, no estamos en la de esa, mamá. Bueno, te dije que le iba a gustar al otro, ¿no? Bueno, continuando, no sé... No sé, a lo mejor así por casualidad sí se han dado cuenta, pero yo soy así como un poco especial, ¿vio? Así como un poco distinto, ¿vio? Disculpe, ¿usted es gay? Ay, ¿qué te perdón. ¿Qué me dijo? Ay, pregunté si usted era gay, po. No, tranquilo. Calma, no se asuste, no se asuste. Lo que la dama está preguntando, si vos soy huequereque. Bueno, ahora vamos a... No. La cosa que aquí mi guachito presente, mi bien narriga, dueño del principal puesto del pescado, él viene, dueño del principal puesto del pescado, y como todos sabemos, dueño de así del manso pedazo de corazón, como son. Y bueno, y como él tiene así el manso pedazo de corazón, le dio aquí a la señora Pichi. Momento, no es con acento, es Pichi. Bueno, da lo mismo, le dio pega. ¿De qué te dio pega? Ejecutiva de ventas. Chiquillo, paremos la burla. Bueno, le dio pega de ejecutiva de ventas. La ejecutiva de ventas, ella, la pirula, pirula. Ya, eso, chiquillo. Bueno, aparte, me quiero tomar la palabra yo, porque en realidad quiero... dar la más cordial bienvenida a una de las mujeres más hermosas que ha pisado aquí el terminal. Ay, mire, yo aún no he pisado aquí. Ay, mamá, pero falta poco para que pise. ¡Ahora pisé! ¡Ah! ¡Mamá, qué rotería! Bueno, soy la Pichi, ahora... La reinetita aquí le va a hacer una demostración de cómo usted tiene que promocionar el producto, ¿me entiende? Reinetita, por favor, proceda. ¿Ah? ¿Cómo venga, no, mi guarizapo con Juanete? Ya. Ha llegado la reineta, a venderle la pesca, pero no cualquiera, una bien fresquita y fileteada. También le tenemos el erizo, le tenemos el chorito, limpiecito el chorito, fresquito el chorito, olorosito el chorito, compre chorito. Y también no se olvide del picoroco, pues, el picoroco rico, el picoroco rico. ¡Chico! ¡Eso es muy bien! Bien. Ya, se la bicha, ahora le toca a usted, pues venga para acá. No sé si puedo hacerlo. No, cualquiera
Si cualquiera puede, si, hasta, si no pregunte al chico. Sí, también puede. Mira, sí, y sí, sacar el grito, sacar el grito. ¡Lleve los picos locos! ¡Lleva los choritos! ¡Es que lleve, lleve el lomo de pescado! ¡Es que lleve el pico loco, llévelo entero! Eso, eso es. Ya, vuelve, vuelve, vuelve. Ya se lo pichi, ya usted. Dele, dele, dele. Dele, dele. Ya, ya, ya. Puede. Ya. Ay, joya linda. Anabel. ¿Qué le dijo? Anabel. Lleve la almeja, lleve la almeja, lleve la almeja. Y el choro, y el pico loco. Oh. Y el pescado, y el pescado. Ay, ¿cómo estuve? No, tome aire y lo suelta. Ay, ¿cómo lo voy a soltar hacia la primera? No, 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 que tome aire y suelte el grito, pues suelte el grito. Y el pico loco, y el choro, y el pico loco. ¡El pico loco! Ya, ya, ahora usted. Vamos, pruebe, pruebe. ¡Ya, ya, Michi! ¡Sí, sí, sí! Eso, eso, ya, ya, prueba, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dele, ya! ¡Usted puede! ¡Dele, ya, ya! ¡Dele, dele, dele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, el choro! ¡Sí, chorito! No, 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 mira, hagamos una cosa. Yo le voy a ayudar un poquito. A él, a él, a él, como soy, cuidadito, mira que la reineta soy yo acá, ¿ah? Tranquila, si no vaya a ayudar, nomás, ya, ya. Tiene una puntaladita. Respire, 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 respire bien fuerte y después lo suelta, ¿me entiendes? Ya, ya, vamos, vamos, dele, dele, dele. ¡Se le choro! No, 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 no. No, no, mira, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Mire, mire. A la cuenta de tres, ah, usted aguanta la respiración, la tiene para arriba y después lo suelta todo, ¿ya? Vamos. Uno, yo le aprieto la guatita, ya, al final. Uno, dos, tres. ¡Se choro! Qué rara la pescadería, Ina. Tienen puro choro y picoró con la pescadería. No hay erizo, no hay macha, no hay tantas jaibas, tantas cosas. No. Que las machas todavía están muy cerradas. Sí. A usted no le estoy preguntando. Le damos un aplauso que continúa el próximo viernes. Pirula. Próximo sábado, perdón. Pirula, 10 lucas. Está rica reineta.